So much, so much, so much, so much, so, wow. So much, so much, so much, so much, so much, so, ooh, but We didn't know we get in nowhere. Didn't know he getting in nowhere. Easy does it. Roll the are just covered in lean. <inaudible> Cuz they just wanna fuck us cause a ruckus like this outside as well as taking away his energy oh. and <inaudible> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Hay tiro. Y se anuncia oficialmente el encuentro por el título CMB 126 libras en poder del estadounidense Gary Russell Jr. que se va a medir en Montreal, Canadá, semiestelar de la Adonis Stevenson ante Badu Jack y se va a enfrentar ante Jojo Díaz, quien es un peleador invicto, quien ha mostrado cosas muy interesantes, quien era un amateur destacado, el primer hombre que calificó al equipo olímpico de los Estados Unidos para Londres 2012 en ese Campeonato mundial en el que venció a Oscar Valdés y ahí consiguió su pase. Posteriormente debutaría y ha sido llevado poco a poco ante el Vikingo Terrazas en su más reciente pelea en febrero 22. También tiene victorias ante Manuel Ávila por decisión unánime, Horacio el Violento García por la misma vía, un knockout ante Andrew Cancio y pues ya lo echan a los Leones ante un Gary Russell Jr., que es un campeón. Probado, hecho y derecho. Iba a decir invicto, pero no me acordaba. Su única derrota fue ante Vasilo Machenko. Tras Lomachenko caer ante Salido, después fue ante Gary Russell Jr. Y se disputaron el título que a la postre ganaría el ucraniano. esa sería la única derrota de Gary Russell Jr. Un duelo de zurdos. Y en estatura es ligeramente más alto Jojo Díaz. Gary Russell es un peleador bastante bajito. En alcance es igual. En poder, veo. Arriba a Gary Russell Jr. Tampoco lo veo con un poder descomunal. Pero yo, yo Díaz siento que no trae mucho punch en las 126 libras. Y es un peleador que tiene un boxeo bastante vistoso. Igual que Gary Russell. Aquí los dos son peleadores muy buenos de lo mejor de las 126 libras. Gary Russell tal vez sea el campeón más evitado. El campeón más temido de las 126 libras. El que tal vez mediáticamente te deja menos... y te cueste más trabajo... o hay más riesgo de, de caer derrotado... ya ven esta pelea... Jojo Díaz y, y Gary Russell... son dos peleadores de primera categoría... Jojo Díaz es su primera oportunidad por un título... no cualquiera hubiera tomado esta oportunidad... porque prefieren ir por un todo título más fácil... y no... se va ante Gary Russell Jr. que pienso que partiría como el favorito... en mi pensar por lo menos... Jojo Díaz... Si lo pusieron con Gary Russell es porque puede, pero lo veo con unos letargos de rounds que no sé si sea porque lo ponen con peleadores que a lo mejor él se siente muy superior y así lo ha demostrado ganando casi todos los rounds que ha peleado, si bien no ha noqueado mucho últimamente, el peleador ha ganado casi cada round y, y se ve bien, pero... De repente le da por no tirar golpes por lapsos de round y recibir castigo necesario. Y yo ante Gary Russell lo veo que este es algo muy peligroso. Jojo Díaz normalmente es más rápido que sus rivales. Aquí no va a ser más rápido que Gary Russell Jr. Jojo Díaz normalmente pega más que sus rivales. Aquí no va a pegar más que que sus rivales y la experiencia también del lado de Gary Russell van en Montreal, Canadá, o sea que ya no es un entorno tan amigable para Jojo Díaz que no creo que sea local allá. Aunque tampoco es local Gary Russell, pero pues yo yo Díaz es un boxeador que no tiene mucha afición, siento yo Díaz a menos en California, pero fuera de California, por ejemplo, los mexicanos no lo siguen. Yo Díaz, él no se considera mexicano, no sé si es de ascendencia mexicana, creo que ni siquiera habla español, nunca se le consideró como un latino, pues a pesar de, de que se llama Joseph Díaz, pues lo vemos aquí una pelea que está como respaldo, o sea, ni siquiera es una pelea principal, entonces son peleadores que les hace falta algo como para hacer eh, enfrentarlos a Leo Santa Cruz, a Oscar Valdés. Por ejemplo, nadie menciona a Gary Russell Jr., nunca lo ha mencionado Santa Cruz, nunca lo ha mencionado Abner Mares. El que sí lo menciona es eh, Oscar Valdés, pero yo creo que no le conviene y no lo va a hacer, eh, ni lo va a dejar Frank Espinosa ni, ni Bob Arum de que pelee con Gary Russell Jr. en estos días. Sin embargo, yo creo que. Esta pelea de Valdés ante Russell y Jojo Díaz se tiene que dar tarde o temprano, sobre todo esa de Jojo Díaz, ya que pues esa pelea estuvo muy cerrada, la que tuvieron en Amateur. Muchos piensan que Valdés eh, debió llevar la victoria. Vamos a ver qué pasa. Una pelea de pronósticos reservados, no es fácil de decir qué va a suceder, pero aquí yo me voy por la experiencia de Gary Russell Jr. Aunque me encantaría que Yoyo -Yo Díaz venciera para que ya veamos esa pelea entre Oscar Valdés y Yoyo -Yo Díaz, que son de esas peleas que se tienen que dar, que sabíamos que se tienen que dar, como un de la Olla Fernando Vargas, como un Tito Trinidad Oscar de la Hoya, peleadores de peleas de ese tipo, ¿no? De peleadores que tarde o temprano se tienen que encontrar y desde amateur ya tienen rivalidad y qué mejor, ¿no? Y pues vamos a esperar a ver qué pasa para este mayo 19 en el Bell Center de Montreal, Quebec, semiestelar de Adonis Stevenson contra Badu. Ya, entonces, pues esta es la noticia. Te invito a que des tu pronóstico, consideres quién va a ganar, cómo se va a imponer, por qué y. Y nada, pues te mando saludos. Te invito a que te suscribas, que comentes, que también agregues a Tiro a, Itiro a tus diferentes plataformas como a Instagram, Facebook. Ahí en Facebook vamos a estar pasando links de combates que no son televisados y, y algunos que son televisados también, pero que tal vez tengas que pagar por verlos. Te manda saludos, tu mío Jesús Camú, y ya sabes, ánimo guerreros.